Hola amiguitos, es un gusto volver a saludarlos. La historia de hoy se titula Un verdadero orgulloso. Busca en tu Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 16. Mi Biblia dice así: No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. Cuando íbamos a la casa de mi abuelita, veíamos que su vecino tenía un toro muy malhumorado que siempre mugía. Todos los niños le teníamos mucho miedo. Un día, la puerta de la cerca estaba abierta, así que el intrépido se salió. El vecino y sus ayudantes trataron de sujetarlo con un lazo, pero era complicado, pues estaba tan alterado que corría a gran velocidad para todos lados. Chocaba sus cuernos contra los árboles. Los niños que veíamos eso pensábamos que quería tirar el árbol. Justo allí fue cuando por fin lo sujetaron. ¡Uf! Nos sentimos tan aliviados. El vecino nos comentó que los toros se molestan fácilmente. Son animales muy orgullosos y cuando están así son peligrosos, ya que pueden provocarle la muerte a quien se les atraviese. Recordemos una historia de la Biblia. ¿Te acuerdas del rey de Babilonia? Nabucodonosor era conocido por ser el más poderoso del mundo. Su imperio era majestuoso y próspero. Lo triste de este rey es que, como tenía tanto, se volvió soberbio. Pensaba que siempre tenía la razón. Por eso, un día Dios le quitó el entendimiento y se lo devolvió cuando reconoció que es Dios quien da todas las cosas. Querido amiguito, si tú tienes muchos conocimientos y habilidades, una hermosa apariencia o una muy buena vida, agradécele a Dios por ello y no te lo adjudiques. Sé sencillo, amigable y dadivoso con los demás. Eso te hará ser una persona muy grande. Ahora vamos a orar. Junta tus manitos, cierra tus ojitos. Querido Dios, gracias por todo lo que me das. Ayúdame a compartirlo con otros y a no ser orgulloso. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima historia, niños, y recuerden que los animales nos enseñan.